Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, carajo. Pues como ya vieron el título del video, hoy les voy a mostrar la forma la forma para que ustedes tengan todo en Among Us, carajo, ¿ok? Es muy sencillo esto, nada más hay que ir a un link que te estaré dejando abajo en la descripción. Y pues yo nada más aquí ya nada más abro el navegador, porque pues yo ya lo tengo aquí, carajo, y nada más lo abro y el link los va a mandar directamente a esta página, carajo, donde ahí van a ver que dice Among Us 2020, ¿no? Es como otro tipo de versión, pero ahí ya vas a tener todo, carajo, así que está medio perfecto. No, ¿qué medio perfecto? Está perfecto, hermano, está perfecto. Y aquí te va a soltar un anuncio que dice, este programa puede dañar tu dispositivo, carajo. Tú no le hagas mucho caso, carajo, y perdón por tanto, carajo, pero, ok, yo te aseguro que es 100% seguro, la mera verdad. Y pues ya aquí me dice que no quieres volver a descargar porque yo ya lo tenía, pero lo desinstalé para que vieran ustedes en el video. Así que le vamos a poner en descargar y esperemos a que cargue. Ok, carajo, ya que una vez ya haya cargado, pues te vas a meter. Pues ahora sí que le vas a dar clic y te va a mandar aquí Among Us. ¿Quieres instalar esta aplicación? Le vas a dar en instalar, bro. Y pues creo que también te va a soltar un anuncio de que tienes que dar primero los permisos. Pues obviamente es muy fácil, carajo, nada más te vas a ajustes y le das en confiar en esta app y ya la estarías, ok. A mí ya se me instaló, entonces vamos a entrar y les voy a mostrar más o menos cómo se ve adentro. Bueno, gente, ya estamos aquí en el Among Us. El único problema que tendría esta versión es que lo tienes que jugar en inglés forzosamente, pero pues cuál es el problema, carajo, con que tú ya tengas todo en Among Us es más que feliz, carajo. Y ok, aquí le vamos a dar en público. Ah, necesitamos poner nuestro nombre, cierto, se me olvidaba, lo siento. Vamos a ponernos el Papu, ¿qué les parece, compadres? El Papu, qué asco, bro, no sé escribir. Ok, lo vamos a dar en público, pues porque pues no tenemos otro. Vamos a darle en público y no nos dejó en esta partida. Vamos a buscar otra. Vale, carajo, nos dejó. Y nos tenemos que ir rápido. Como ven, me está yendo un poco mal el ping. Pero pues vamos a tratar de que no sea algo complicado, carajo. Ahí está, ya está medio bajando. ¿Y qué pasó? Se trabó esta cosa. Le damos en salir. No hay ningún problema. Vamos a entrar en el de Alejandra. Y ahora sí ya nos deja. Ok, vamos directamente acá antes de que le empiecen los perros. Y como ven, ya tienen todo, carajo. A mí siempre me gusta usar esta máscara. Me gusta llevar al perrito, carajo. Y pues, me gusta llevar un traje negro, carajo. Acá suculento, disculpen. No sé ni hablar, carajo. Y pues aquí ustedes ya van a tener todo, carajo. La verdad es que esto es muy sencillo y muy fácil, la mera verdad. ¿Qué quieren? Niños raros. No hay que hacerle caso a estos pendejos. Ah, mamoncita, mija. Mejor nosotros hay que... Ay, perdón, ya moví aquí, carajo. Lo voy a mover de lado porque si no, no me deja, carajo. Y ok, a ver qué nos toca. No, bro, nos toca tripulante, no. No puede ser, hermano, no puede ser. No hay pedo. Nosotros hay que hacer nuestras misiones. Y como ustedes ven, el juego les va bien, no les va lagueado ni nada, carajo. También estoy jugando esta partida. Ok, ¿qué quiere el morado? ¿Qué quiere el puto morado? Vamos a ver qué quiere. Pues se llama el bello, ¿no? No creo que esté bello, yo creo que está re bello. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? No me hagan caso, carajo. ¿Qué bota? No mames, ese pendejo. ¿Dónde está tu honor, basura? Nada más... No, bro. Nada más puso eso pa... No mames. No me gusta ser grosero, hermanos, pero... Cuando me encuentro gente así... La verdad, no... No sé qué hacer, güey. Aquí fue mi error, pues nada más ponerle un impostor. Le vamos a poner dos y a ver si me deja ser impostor, carajo. Si me deja ser impostor, pues ya entramos, carajo. ¿Y qué? No, ese güey estaba tonto. Lo siento, hermanos, pero la verdad estaba tonto. Ustedes no sean así, hermanos. Yo se los recomiendo.
porque pues nada más voto, toca el botón para decir te amo, Alejandro. ¿Eso qué, carajo? ¿Eso qué? Y me toca otra vez tripulante, ¿vale? No hay pedo, vamos a jugar esta partida para que ustedes vean más o menos cómo va el juego. Y pues venga, vamos aquí, carajo, vamos aquí. Vamos a ver qué misiones nos toca. Nos toca aquí navegación. Y pues esto sería como un tipo adelanto del video que se viene el domingo, ya que pues ahora sí que voy a jugarlo con youtubers. Bueno, sí, gente que sube videos a YouTube. Y pues vamos a subirlo, carajo, vamos a subirlo y va a estar épico. Así que no se lo pierdan, porque va a estar chévere, va a estar chévere. ¿Y qué puedo? Este pendejo. No puedo entrar. Yo creo que es el rojo, hermanos. Yo creo que es el rojo porque se verá muy sospechoso el puto. Lo siento, hermanos, lo siento. Creo que estoy diciendo muchas groserías. Creo que le voy a parar un poco. Voy a ver aquí. Creo que me toca una misión aquí. Sí. Vamos a ver qué misión toca. Okay. Nada más llenar estas cosas, ¿no? Ok. Ota. A ver qué quiere este tipo. ¿Qué quiere este tipo? Vamos a ver qué quiere el blanco. Bebecita se ha ido porque la mataron, carajo. Tampoco hagan eso, carajo. Tampoco hagan eso de que si no les toca salir el impostor, se salgan, carajo. Porque la neta a mí, pues eso sí me molesta. Porque, ¿qué pedo? El morado, ok. Dicen que el morado, carajo. A ver si la diosa tiene razón. Vamos a ver. Voy a ponerle pruebas, hermano. Necesito pruebas. Ay, pruebas. Pruebas, hermano. Pruebas. Está bien, pendejo. Bien, pendejo. Necesito información. Es él. Ok, le voy a poner. Le voy a poner. Si no es el morado, te meto mi alargado. Traficando rimas, traficando estilo. Amargado. Ok. Es alargado, hermano. Vamos a ver qué dice, ¿ok? Ya le puse, si no es el morado, te meto mi alargado, ¿ok? Porque, pues, la verdad, no estoy para juegos, carajo, como el de hace rato. Ok, ¿qué ponen? El blanco puso, está bien. Ok, entonces ya voto por el morado. El morado puso, digo, el blanco puso, está bien. No hay pedo, si no es, ya te meto el alargado, carajo. ¿Cuál es el problema? Que dice, es el, confío, ¿no? Ok, yo confío en ti. Si no, ya te dije, carajo, ya te dije. Ahí sí fue una rima muy buena. Y solo falta por votar el rojo, carajo. Espero que no se tarde tanto para que no se alargue el video. Y pues si se alarga, pues ya cobraré más, ¿no, carajo? No se crean, hermano. ¡Quiero visitas, chingada madre! Pues casi no todos mis videos los monetizo, ya que, pues, como ustedes saben, los de La Rosa tienen copyright. Y pues esos no me los monetizan, carajo, pero a mí me gusta hacerlos para que ustedes se diviertan. Y pues gracias a eso los tengo a ustedes, carajo. En serio, muchas gracias. Vota puto rojo de miércoles por la mañana. Voy a poner vota rojo. Vota rojo, rojazo. Ok. Sí, solo falta el rojo. Ah, le puse hot rojo. No, bro. Es que no sé ni escribir. No sé ni escribir, hermano. Ok, ¿quién se salió? Si salió al otro, el Don Putazos, ¿no? Se salió ese güey. Pues esperemos al rojo. Y todos votaron por el morado, hermano. Vamos a ver si sí tiene razón. Vamos a ver. Morado. Va, sí era el impostor, carajo. Sí era, bros. Así que nada más queda un impostor por averiguar. Y no me quiero acercar a nadie, carajo. Yo voy a hacer mis misiones tranquilo. Porque no me quiero acercar a nadie, bros. Así de fácil y sencillo. Porque aquí, ay, qué pedo. Ok, el rojo. A ver qué dice el rojo, carajo. Vamos a ver qué dice el tío. Voy a ponerle qué pasó, rojazo. ¿Qué pasó, rojo? Creo que se salió el impostor. Creo que se salió. Sí, se salió, hermanos. Pues victoria para nosotros. Pues como ya vieron en el video, no se traba ni nada, hermanos. Pueden jugar tranquilamente. Y pues obviamente ya van a tener todas las cosas en Among Us, carajo. Así que espero que les haya gustado el video. Si les gustó, un pulgar arriba. No les cuesta nada. Un beso y un abrazo. Nos vemos. Hasta la próxima. A ver, espérame tantito. Antes de que se vayan, quiero anunciarles que pues ahora sí que el domingo vamos a hacer el video con youtubers. La verdad,
No se lo pierdan, va a estar chido, hermanos, en serio, se los agradecería mucho si están ahí. Y pues ya sería todo, un saludo para mi compa Brandon y su compa Giovanni. Y pues espero que estén viendo este video, porque pues si no me voy a poner triste, me voy a poner triste, pero bueno. Entonces espero que les haya gustado el video, nos vemos, hasta la próxima.